Arabia, hoy estoy en Londres, en el barrio de Wembley. Y voy hacia la zona de Chelsea, a un cementerio que está englobado en los Siete Magníficos. Está en. El cementerio se llama de Bradford. Voy a grabar allí y intentaré grabar en alguno más. Llegando al cementerio, os pondré algún vídeo más. Fue fundado en 1840. Está en plena ciudad. Pertenece a uno de los siete cementerios que se le ha llamado de los siete cementerios magníficos. Y se les llama así porque en la época, en el siglo XIX, en la época victoriana, no había sitio ya en la ciudad de Londres para más cementerios en las parroquias. Entonces lo hicieron privado y lo sacaron fuera de la ciudad. Y estos son uno de los siete cementerios que hay, que se les llama de los magníficos. Tumba llena de piedra. En 1881. A uno de los cementerios más famosos de todo Londres. Y no tiene actividad funeraria desde 1996. Hay un cementerio bastante famoso aquí y además ha salido en varias películas como GoldenEye, la de James Bond, y una película de Sherlock Holmes. Ahí hay tumbas muy, 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 muy antiguas como esta. Hay una antigua. Esta antiquísima, esta de aquí. Ardilla. Este cementerio se encuentra justo al lado de la estación de West Brompton, que está a la ruta de los fantasmas del metro de Londres. Esta sería la entrada a las catacumbas. Dicen que si hay vampiros en el mundo, en alguna parte del mundo sería aquí, en estas catacumbas. Aquí se esconderían. Esta es la puerta. Hay mucha leyenda urbana sobre este cementerio. Como veis, está cerrado. Y esto da la entrada a unas catacumbas.
En este cementerio de Broxton se acoge al resto de unas 200.000 personas. O sea que es bastante grande. También, además de tumbas, tiene varias catacumbas y hay mausoleos de personas muy influyentes de la época. Este cementerio en la actualidad está en manos de los Royal Parks, que es una asociación de conservación del espacio urbano. Estaba un poco abandonado y ellos se han hecho cargo de cuidarlo. Y además durante algunos ciclos del año, sobre todo en verano, primavera, se hacen actividades culturales y también proyectan cine, por lo visto.